Evasión ha aprovechado un pequeño descanso en el calendario de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña para que Marc Pinsach y Oriol Cardona, que están haciendo un papel excepcional esta temporada a nivel internacional, nos enseñen lo que es este deporte en la vertiente más alpina, ascendiendo y descendiendo por las canales más vertiginosas. Hoy vamos a hacer la vertiente más montañera, más alpinística, más técnica, más peligrosa, entre comillas, de lo que es el esquí de montaña, ¿no? Es un poco la actividad o el tipo de actividad que requiere unos conocimientos técnicos y de monte más altos. Cuando tienes la intención de ir a hacer una ruta de esquí de montaña más alpinística, más técnica, sabes un poco dónde ha ido la gente, ya sea por blogs. Hay muchos blogs, muchas webs donde se refleja la actividad que hace la gente, las condiciones del monte, y un poco sobre esto, luego siguiendo un poco la meteo, intuyes o más o menos sabes dónde habrá mejores condiciones y dónde será más seguro hacer una actividad de ese tipo, ¿no? Estamos aquí en el circo de Cambra d'Asa, donde vamos a subir por la canal de la Barmisell, que bueno, es una de las canales que tenemos aquí detrás, quizá yo creo la más asequible para subir con crampones, con los esquís en la espalda. Y nada, y a partir de allí bajamos por la canal central, que es bueno, es la ruta clásica de bajada. Para preparar las Copas del Mundo y competiciones que vendrán, nos sirve mucho entrenar en zonas como Cambras, ya que técnicamente requieren mucho más nivel del que requiere, por ejemplo, entrenar en pista, donde solemos hacerlo. Por eso nos va muy bien para practicar transiciones, cambios, meter esquís en la mochila, zonas más complicadas como hacer canales, montar a pie. Son pequeñas cosas que si entrenas diariamente, pues el día de la competición se notan y van bien. Para hacer volumen, hacer horas y horas, pasa mucho más rápido en sitios como este, donde puedes disfrutar mucho más de las subidas, de las bajadas, del paisaje y de la zona. En días como hoy, salidas como esta, el material que utilizaremos será el básico y reglamentario, como sean crampones, pala, sonda, arva, manta térmica, y dependiendo de la canal o del sitio donde queramos ir, según sea más expuesto o menos, vamos a llevar piulet. Nos hemos aproximado a la canal con pieles hasta donde la pendiente era demasiado expuesta, y ha sido ahí donde hemos hecho un cambio de poner esquís en la mochila y colocar los crampones en las botas, y desde ahí hemos subido unos 200 metros de canal, que donde había una traza hecha y buenísima. Hemos salido de la canal por un cuello donde se podía ver todo el paisaje, se veía el Puig Mal en perfectas condiciones. Y a partir de ahí hemos caraneado hasta coronar la cima de Cambras. Hemos sacado pieles y hemos empezado el descenso por la canal central, una canal ancha y que estaba en perfectas condiciones.